La unidad sindical magisterial considera que este 2020 fue un año difícil y de mucho riesgo para los alumnos y el magisterio, dijo la docente Lesbia Rodríguez. La unidad sindical magisterial hace una valoración del año 2020 en educación. Consideramos que fue un año difícil, conflictivo y de mucho riesgo para el magisterio nacional. El riesgo por la pandemia COVID-19 se obligó a los trabajadores de la educación a asistir sin ninguna protección. Es más, los trataban de alarmistas si por su propia cuenta se protegían. Se les obligó a ir a los barrios a visitar los hogares de los alumnos para convencerlos de que regresaran a los centros de estudio, cuando ya los padres de familia habían decidido no enviarlos para protegerlos de la pandemia. Tenían que abordar buses atestados de gente, donde muchos maestros se contagiaron y contagiaron también a sus familiares. En la unidad sindical magisterial tuvimos conocimiento de 52 maestros fallecidos, pero sabemos que no solo esos 52 fueron los muertos. El gobierno arriesgó al magisterio en tiempos en que se dieron los huracanes Iota y Eta, puesto que también, sin ninguna consideración, eran obligados a llegar a los centros escolares, arriesgando sus vidas en las corrientes y cauces que tenían que cruzar para llegar a sus centros de trabajo. Nunca se preocupó por la salud, protección y bienestar de los maestros. Y ahora, al finalizar el año escolar, los obliga a darles el aprobado a todos los alumnos, incluyendo a los que nunca se asomaron a las aulas escolares, para que en las estadísticas aparezcan los resultados como que fue un año escolar normal y con buen rendimiento académico. Cuando en Nicaragua todos sabemos que el año 2020 fue catastrófico para salud y educación. Ya arrastramos de los años 2018 y 2019 momentos y situaciones conflictivas, negativas y de mucho riesgo. Para el año 2021, consideramos toda esta situación será más difícil de sobrellevar.